¿Qué cojones? Bro, es broma. Es broma, siempre fue broma, tío. Para. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡Warfoys! Bienvenidos a nuevo vídeo, volvemos con Zombisori, tercera parte y, como dije, última. El día de hoy vamos a hacer lo posible por pasarlo. Es un mapa bastante estrecho. Qué alto está el juego, por favor. ¿Dónde no se pueden juntar? Y bueno, es bastante complicado juntar, realmente se pueden. Esta es la zona más amplia del mapa. Esto es una cajita de almas y teníamos por aquí el cacharro este de Batman. A ver, para quien no haya visto los otros dos vídeos, tenemos que... Claro, no tengo pasta, ¿no? Esto me lo dijo alguien, tío. To Tolling with Poison. Es que, de verdad, el cuadrado en este mapa es horrible. ¡Hala! No sabía yo. Vale, ahora. Le ha costado. Tu chus dificultad. O sea, encima puedes cambiar la dificultad, pero tú estás loco. Bueno, puntos positivos del mapa. Mola bastante. Hay bosses. Lo hace bastante complicado. Pero no deja de ser un mapa de zombies, lo cual... Aquí hay una pieza. El de Fuse. Lo cual, ya sabéis que a mí me molan bastante los mapas de zombies complicados. Pensaba que la segunda lo iba a pasar... Pero bueno, a día de hoy ya sabemos que el Huishu, bebida que no revive, literalmente está hiperbugueada y no nos podemos revivir. Es una cosa random que solo pasa en este mapa. Bueno, ¿cuál es la estrategia que hemos seguido utilizando durante estos dos vídeos? Nos íbamos del tirón hasta allá, hasta aquella arma, que es el Bowie. El problema es que tú vas pagando y a la vez que este cacharro raro va avanzando, también puede retroceder, lo que lo hace un poco más complicado, porque al final nos acaba pillando en las bragas y cerrándonos y liándonos la... El pack-a-punch se llega hasta el final de la recta, que vendría bastante bien, porque hasta día de hoy no hemos pasado de allí. Vamos a intentar llenar el alma cuanto antes. Vienen bosses cada nada. Un mapa complicadete. Bueno, vamos a aprovechar un poco, ya que estamos, las balas. Que yo qué sé, que la pasta viene bien, ¿sabes? Y más en este mapa. Oh, en dobles puntos, qué pena, tío. Vamos a pagar. Cada vez cuesta más esto, o sea, de primeras cuesta 750, pero llega un momento que cuesta una pasta. Podemos comprar el Bowie ya, me encanta. Venga, por dos, vamos a aprovechar luego que podamos. Vale, vienen por allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Qué asco me dais. ¿Qué tardáis tanto? Oh. Vale, bueno, a ver, bien, vamos a dejarlo en bien. Podríamos haberlo hinchado bastante más. El por dos en el penúltimo zombie de la ronda. Es que es para cagarse, tío. Es un mapa horrible. Cojones, qué susto. No oigo los zombies, eh. Bueno, esto se va a llenar ya o... Mira, hablando del rey de Roma. Bueno, nos tenemos que hacer 3000 puntos. Oh, escudo zombie, me encanta. El Teddy lo que hace es que directamente nos va a dar algo. O sea, te puede dar un arma mejorada, te puede quitar un arma, te puede dar puntos, te puede dar un jackpot, que son 5000 pavos, te da cosas. El problema es rezar y que nos caiga lo bueno. A ver, tenemos el quick. Llevamos el Bowie. Bueno, este es el problema, ¿vale? Ese es el verdadero problema. Es que no le quiero dar. No le quiero dar porque si le petas, le tienes que petar las tres bombollas. Si le petas las tres bombollas, corre. Si corre, le tienes que acabar de petar. O sea, con que le petes una ya corre. Sprinta, como un loco. Y te puede matar de una. Hay dos bosses. Hay dos bosses, ya, de verdad, tío. De verdad, ya. Pero que estamos en una ronda lamentable. Bueno, me voy a tener que comprar un arma para poder reventar a estos bastardos. O seguir abriendo. No vendrá nadie por la espalda, ¿no? A ver. ¿Qué armas hay por aquí buenas? Bueno, probaremos la 5-7. La 5-7 no iba mal, tío. Vale, le he petado dos. Le he petado los tres. ¿Vamos? Bueno, máquina de muerte. Está claro que lo vamos a reventar. A chuparla, nene. Vale, ¿y esto? Botella de carga de escudo. Comienzo normal. Vamos a dejarlo ahí. De momento, los bosses los hemos petado rápido. Nos vamos. Sigue avanzando para adelante, me gusta. Pillamos los 100 pavos, para atrás. Sigue avanzando para adelante, o sea, es 100% coña.
Vale, y tiene que haber piezas. Otra vez, bandido. Hombre, pues este arma, cuidado cómo revienta los bichos estos, ¿eh? Debería haber, vale, aquí hay una pieza del escudo. Venid. Pero con la cara destapada, bachos. Bachito. Perfecto. Hombre, si por cada zombie me llevo 210 puntos, es prácticamente un por dos. Y si los pillo en fila recta, ya es que ni te cuento. Vale. A ti te mato. Voy a aprovechar un poco más. Igual lo mato. Uno. ¡No, hombre, no! Si es una polla, me la como. Vamos a abrir puertas. 400 puntos más. Seguimos avanzando para adelante. Me agacho aquí. Aquí había una pieza del escudo. Y si no recuerdo mal, la otra estaba cerca, ¿eh? Ven aquí, ven, mi niño, ven. Que ya me he gastado prácticamente todas las balas. Cuidado. No voy a hacer ningún tipo de comentario. ¡Vaya robo! Es lo único que puedo decir. ¡Vaya puto robo! Tío, wow. Es increíble, macho. Quita. Quita. Bicho pelón. ¿No viene corriendo o qué? Ah, que respawnea aquí porque le apetece. Da puntos este hombre. Da 500. Brother, wow, vaya robo, chaval. ¡Qué rabia! ¡Tres Bowies en la cara! Y encima suena como si le estuviera dando clean, clean, clean mis pelotas. Bueno, vamos a intentarlo matar antes de que esto se complique. Hostia, que corre. Wow. ¿Viuda? ¿Por qué me da una viuda? No entiendo. De verdad no entiendo este juego. ¿Por qué me da una viuda si no vivo la vida de la viuda? ¿De qué me sirve? Calavera, innecesaria ahora mismo. Dame un por dos. Más necesario que cualquier otra cosa en el mundo ahora mismo también. Increíble. O sea, qué rabia. Mirad que el último vídeo dije, no. Este vídeo único, o sea, este mapa el único problema es perderlo. Squirrel Life a lo tonto. Toma, castaña, matrioca, fómatela tú, quédate tú con ella. Qué asco me da. Sigue avanzando. Ah, no retrocede, ya, ya tocaba. Ya tocaba. Pagamos otra. Otro bicharraco de estos. Bueno, tenemos un cabún. El cabún yo creo que los mataba, ¿eh? Pero bueno, también te digo una cosa. Si consigo petarlo, que está muerto ya, y no lo saben. Perfecto. Son 500 puntos. Más los 400 que nos llevamos del cabún. Vale. Pasta, pasta gansa. Pagamos. Yo creo que la pieza estaba en esta zona. ¿Me la habré pasado? Está en mitad del mapa. Ay, ronda especial. Sigo sin verla. Voy a pagar otra. Me manda para atrás, su prima. Bueno, ronda especial es un poco toca huevos, porque viene esta señora, que no sé muy bien lo que hace. Dispara un rayo raro. Wow. Y apuñalar a las... Voy rojo. ¿Rojo de qué? Joder, cómo corre, chaval. Tengo ayuda de tiro. O sea, la ayuda de tiro es muy lamentable. ¡Ah! A la mujer esta se podía matar rápido con esto. Claro. ¡Ostras! Dame, dame. ¡Ah, que hay dos! Oye, ¿pero qué pasa? ¿Le ha subido la dificultad o qué? Vale, bueno. No hemos matado a la mujer. Seguimos aquí haciendo el capullo. Viene otro árbol. Bueno, pues nada. ¿Qué cojones me estáis contando ahí? ¡Moriros todos, tío! ¡Wow, increíble! Viene corriendo. ¿Vale? Uno petado. ¡Hombre! ¡Hombre que sí! ¡Hombre que sí! ¡Señora! Vale, ha petado. Nos ha dejado un cabún. Necesito la luz, urgente. ¿Dónde estaba la maldita pieza? ¡Ábrete para allá! Vamos. No veo la pieza por ningún lado. Coño, otra vez. Otro bandido de estos. Wow, los peto rápido, eh. Cuidado la espalda. Me fío más poco del mapa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Quita! Otro bocado de estos. Es horrible. Me dará 1000, ¿no? ¿Vamos? ¡Oh!
Uno, dos, calavera, innecesaria y tontería ahora mismo. Me lucro, me estoy lucrando. Se me va el por dos, tío. Random perk. ¡Oh! Bueno, a ver, podría estar mejor, la verdad. Podría estar bastante mejor. Bueno, brother, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué tanta vida tienes tú? ¿Petarán? Me quedo sin balas. Bueno, vamos a pillarnos la MP40. Y una polla. Vete, 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 vete. ¡Ah! ¡Oh, qué petada de verdad, macho! Bueno, ronda 9. Última ronda en la que podemos utilizar. ¿Qué es eso? Esa habilidad no estaba el último día que la jugué. Ya viene otro puto árbol. Ya viene otro. ¡Wow! Bueno. Me va a ir a la mierda. Tiene pinta. Estoy sin bebidas. De verdad, tío. O sea, ¿quién te paga para que vengas a por mí? ¿Quién te paga para que vengas a por mí? De verdad, dímelo. 9.000. Llevo muchísimo dinero, ¿no? Venga, una, dos y tres. A Cassidy. Menos mal que aprendí cómo matarlo rápido, ¿eh? Porque es algo muy toca huevos. De momento aguantamos. Necesitamos la pieza que nos queda de esto, de la luz que se monta aquí, por cierto. Pillarnos. Pero este estaría bastante bien. Ya no hago nada de daño con armas. Y este es el último zombie, así que tenemos que abrir. A ver, ¿esto qué es, tío? La verdad os digo que esto no estaba el último día. Pero es una bebida. Eso queda claro. Muy bien. Gracias. Juego. Me está reventando. ¿Otra vez para atrás? Increíble. ¿Ya no? ¿Avanzarás? Vamos. Vale, aquí hay una de almas. Y debería estar la pieza de la luz. Por favor, para allá. Vamos. No entiendo. Era un barrote en el suelo. Yo creo que me lo he debido de pasar, tío. Creo que me lo he debido de pasar. Y como esté por aquí me voy a enfadar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Toda la pasta que me acabo de dejar en abrir todo eso. ¿Me dará tiempo a montarlo? Bueno, me va a reventar el escudo, supongo. Oh, ni un golpe. Hola. Vale, problema que tenemos ahora mismo. Tenemos la luz, está de puta madre. Creo que podemos comprar el titán, también está de puta madre. Problema número uno, el Bowie ya no nos sirve para absolutamente nada. Creo que me puedo comprar el titán, no sé si está al borde, creo que no. ¿O sí? Sí. Vale, y tenemos una de almas aquí, que la vamos a llenar. Bueno, intentaremos llenarla. ¿Esto qué es? O sea, a ver, Hall for Armor Nog. A protective helmet that allows one dead chest per round. Muy guapo. Sí, os habéis enterado todos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos enterado de lo que hace. Tengo que llenar el alma, como sea. Sí, puedo, claro, porque... esta mierda no nos vale ahora mismo para nada. Pero para nada, ¿eh? Necesito muchísimo dinero para llegar al otro lado. Tengo un por dos. Y pocas balas. Tengo un por dos y pocas balas. No tiene ayuda de tiro esto tampoco. Bien, esas balas. Me hincho, me lucro. ¿Puedo hacerlo mejor ahora mismo? Es la gran duda. O sea, ahora mismo me pregunto, ¿se puede hacer mejor una ronda con un por dos? Ronda 10. ¿Cuánta pasta da este? Aparte de que en cada bala le quitan. Esto para ti, de premio, señor. ¡Wow! Pillamos el cabún. Cabún relajante. Pillamos Presti. Súper importante. Me va a pillar lo del Juggernaut este. 3.000 pavos. ¡Wow! Y el de aquí. Voy cargado de amor, ¿eh? Voy cargado de amor. Lo que no voy es cargado.
5.000 pavos. Por favor, ¿qué me ha dado? Cave Poker a Free Shelf. Bueno, no está mal. Vale, seguimos llenando. No me acuerdo para qué servía el llenar. Se ha ido, se ha ido. Ya no tenemos obligación de estar aquí. Claro, el Daikiri hace más daño. Hay que acordarse de eso. Esta munición me viene como... como anillo al dedo. Deberíamos abrir, ¿eh? Voy a intentar hacer una cosa. Me parece tontería porque se va a dividir en 4 millones de granadas. A ver si podemos dejar un tullido. ¡Me parto! El último día intentándolo. Tú fuera. Vosotros dos fuera. Tú fuera y tú fuera. Y por supuesto, el tullidito fuera. Nos queda un zombie. Chavales, a abrir. Creo que es el mejor día que vamos. La KN viene bastante bien. Vale, pues, ostras. Nada, ni lo cuentas. Perfecto. 1700, voy a seguir abriendo como un enfermo, ¿eh? ¡Ah, perrangana! Fuiste una mala. Ya no me deja. Bueno, me la voy a comprar. ¡Ah! Estoy rayado, tío. Estoy rayado porque ya llevamos 2 intentos en este mapa. Ronda especial. Bueno, yo creo que van a ir bien. Van a ir bien esta ronda. Al fin y al cabo, no sé si vamos a llegar a 1700. No te había visto, señor. Tampoco es una alegría verte. Sí. ¿Qué cojones, tío? Yo no entiendo por qué esa mujer corre. Nunca lo entenderé. Tiene ayuda de tiro la KN. No tenía, ¿eh? La han cambiado. Han cambiado algo en el mapa desde el último día que yo jugué. ¿No corre o qué? También te digo que ojo la vida que tiene. A chupar la nena. Un martillo. Pueden ir bastante bien. Ha palmado también la otra. Tenemos una calavera para la siguiente ronda. Vamos. Palma ya. Y munición. Perfecto. Ronda pasada. 1660. Pásate ronda que tengo una calavera. Cojones. Es el momento de triunfarlo. Calavera. Ronda 13. Vienen rápido. Y los puedo matar a todos a cuchillo. Lo voy a apurar al máximo, pero... cuando... joder, lo que le cuesta cambiar de ronda. Santo señor de mi madre. Que Dios nos pille confesados antes de que me vuelva medio loco, ¿eh? Te lo digo tal cual. A ver, tú eres el primero. Tú eres el segundo. Tú eres el tercero. Y este es el cuarto, quinto. Vale, más o menos lo tengo controlado. Hasta que me empiecen a venir todos. Tengo otra calavera. Esto ya se está poniendo agradable. ¿Veis el spawn? Recordaros que estamos en una ronda 13, no es una ronda 78. No, es que todavía no sale muy rápido, tranquilo, dale tiempo, dale tiempo. Un por dos sería como el mejor regalo que me podáis dar ahora mismo, zombies. Ni kaboom, ni otra calavera. Esta calavera ha sido la mejor, o sea, empezar a matar y cuando empieza a parpadear que te suelte otra en plan regalo, es pasarte prácticamente una ronda a calavera. Ya está, se acabó, se acabaron las risas. También te digo una cosa. Cuidado. Yo creo que de dos palman. Bueno, ronda 13. Para los que quedan. Me va a quedar ese, ¿no? ¿Por qué no corres? Queda un hermano gemelo tuyo en algún lado del mapa. 7800. Importante desbloquear la zona de la caja. ¿Por qué? Porque cuando nos da la bonificación esa rara de la caja, todo arma que tires y que te den la caja te la va a dar mejorada. Vamos a abrir más. Incluso otra. ¿Cuánto costará? Hombre, el Huishu. Es que el Huishu, tío, es tan troll. Vale, perfecto. Y a llenar. Hola, amigo. A ver, esto mata de una. Está bien saberlo, ¿eh? 950. Voy a tirar una vez. Voy a tirar una vez. Por lo que pueda pasar. Qué asco. No, hombre, no. Este me obliga a pirarme, tío. Me obliga a pirarme porque su explosión es tan abrumadora, tío. Bueno, y un árbol. Un puto árbol. Árbol muerto. Tú muerto. Tú muerto. Bueno, tú que corres más, pues aprovecho. Espero que no me haga tapón ningún zombie por la espalda, porque el spawn que hacen... Bueno, llegó el momento. Lucrada. Lucrada máxima. El spawn es magnífico, ¿eh? El spawn es magnífico. Pasta 4.000 pavos, tío.
Vale, vamos a cambiar un poquito de arma. Tenemos el Daikiri. Nos falta doble tiro. Pero es que hasta el doble tiro, ¿os fijáis que este arma casi no hace daño? Aun llevando Daikiri, que las balas se supone que hacen más daño en la cabeza y que directamente apunta a la cabeza. O sea, es subreal. Es subreal. Es que no tiene lógica. Vamos a tirar ya una piña. Vamos a dejar uno. Llevamos pasta suficiente como para avanzar. Tú a pastar. Hay tullidos, pero todos sin cabeza. Esto era lo que me pasaba el otro día. Vale, vamos a mirar. Aquí tiene que venir alguno más lento. O sea, tú eres el último. De puta madre. Vale, pues entonces tengo que tirar la piña muy avanzada. Ahí. Y con suerte te comes solo una. O ninguna. Mira, mira esa. Esa te la tienes que fumar. Me sin cabeza. ¡Está dando botes! ¡Está haciendo breakdance! A chupar la nene. Bueno, vamos a intentar matar a este señor. ¡Wow! ¡Es durísimo! Tío, estoy teniendo suerte. De verdad que estoy teniendo suerte. Como maté el primero y me suelto un por dos, confirmamos. Día de coña. Voy a intentar hacer media pelota antes de que se nos vaya un poquito de las manos. ¡Wow! No puedo avanzar para allá. ¿Qué cojones? Ahí voy, me la juego. Esa calavera no puede desaparecer. Madre mía, lo que acabo de juntar aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Máquina de muerte, de momento no la vamos a utilizar para nada. Ojo la pasta. Ojo el dineral que me estoy haciendo. Seguid viniendo. A chuparla, nene. ¡Oh! ¡Y una vaina! Tengo que llegar, por favor. Que me quito la KN. Me da arma mejorada. O sea, si pudiera. Pero vamos a tirar dos piñas. Vamos, 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 corre. Está parpadeando ya. Es epiquísimo lo poco que dura. Vamos, primera tirada. Bien, ¿eh? Bien, arma mejorada. Raygun mejorada. Segunda. Quitaros. No me deja cogerla por la máquina de muerte, tío. Me parto. Raygun mejorada. No me deja cogerla. Bueno, casi lo prefiero, ¿no? A ver, te voy a matar rápido. Creo que eres el último. ¡Ost! Esto es explosivo. O sea, claro, debería de petarlo rápido. Tío, voy a tirar otra vez. La PPSH es que sería... sería un premio, ¿eh? No, no hay suerte. Bueno, vamos a llenar este alma. Desde luego lo vamos a llenar relativamente fácil. Vale. Coño. A ver, vamos a tener que salir por patas. Vale, bueno, lo de... cuidado, ¿eh? Cuidado que voy a chetar a mí. Mucha vida. Por dos. Me la podría... tengo seis balas, solo cuidado. ¿Vale? No, no, fácil, fácil, de verdad. Llevo... o sea, me considero ahora mismo prácticamente inmortal. Recarga. ¿Esto qué me dan? ¡Oh, monos bomba! Mira qué por dos más rico, por favor. Esto no está pasando. Tío, me está acompañando la suerte. Cabón, lo pillo. Tiramos una vez de caja. Voy a pillarme el Huishu. Lo odio, no sirve para nada. MP5, normal. No son mejoradas. Pagamos. Pagamos y nos vamos. 1700, nos pillamos la Cherry. Tío, voy bocado. Pagamos más. Vale, ronda de bonificación, me gusta. Seguimos pagando. A pagar, a muerte. Pieza del escudo. Me falta una. Que no sé dónde puede estar, la verdad. Ya viene otra de la mujer esta. La verdad, señora. Pesada es usted, la verdad. La trato con cariño, ¿eh? Vale, fácil. ¿Qué me ha dejado allí? ¡Ostras! ¿Es esto? Ah, no, carga de escudo. Tranquilos, guachos. Respiren hondo. Vale. Monos bomba, tío. Creo que voy bastante bien, ¿eh? Pagamos 2100, ¿eh? 2100. Ya empezamos con la mierda. Pagamos.
Hombre, yo creo que la pieza del escudo nos la hemos saltado hace ya un buen rato, ¿no? Aquí hay otra de almas. Vamos a pagar otra. Voy bucao, voy bucao. Podría tirar hasta un monobomba si tengo problemas. Que es muy posible que lo acabamos haciendo, porque además estoy viendo ahí un señor muy peligroso. Sí, sí, podéis ir todos. Incluido el cerdo. Ahí está. Voy a intentarlo matar. En el momento que pete ese hay que salir por patas, ¿eh? Bueno, igual, ¿no? Vale, llevo recarga rápida. Otras botellas de estas. Hay que matar por aquí. Dando vueltecitas, no deberíamos de tener mucho problema. Recargamos cuando podamos. Vale, sacada de polla. Sacada de trastamen. Saco este arma de más para hincharme a puntos. Que me ha dejado munición. Vale, tiramos esto tranquilamente. Recargamos. Pillamos tres monos más. Y hacer puntos. Llevo 6.000. 6.000 más todos los que me va a hacer ahora mismo. Que no va a dejar de disparar como un enfermo. Hay un tullido, ¿eh? Hay un tullido que no me gustaría matar con la recarga. O hay dos. O hay siete. Hay dos. Tú muerto. Y tú muertísimo. ¡Apagar! ¡Ojo! ¡Ay, perra! Uy, un zombie que la empuja. Vale, nos vamos otra vez para allá. Por lo menos batimos récord. Vale, avanzamos. Esto solo se podía pasar agachado. Esto es una tocadura. Viuda vendría muy bien, ¿eh? 2100, seguimos pagando. Bueno, pues ya estaría. Vamos a matarlo a cuchillo. Ya partido, hay que darle dos. O sea, la vida que tiene es acojonante. El pacapunch está allí. Ahí hay algo más. Y me falta una pieza. Y diréis, ¿qué pieza te falta? No lo sé. No sé dónde está. No me he aprendido el mapa. O sea, es tan frenético que no me la he aprendido. Me falta una pieza del escudo. Y yo creo que la habremos pasado ya. Viendo dónde estaba la primera. Uy, arbolito. A tomar por culo. El doble tiro yo creo que estaba cerca también, ¿eh? Pero bueno, que no voy ni tan mal. Puntos me puedo hacer infinitos. Algo han dejado. Y no sé el qué. Pero también te digo que me gustaría saberlo. Así que si no os importa. Y más con esto. También me lo ha dado en una ubicación jodida, ¿eh? Hay que decirlo. Me han jodido el escudo, cuidado. Vale, tiramos una de caja. Un por dos. Revólver. Buenas hostias, ¿eh? Vamos a tirar otra vez. Me la llevo mejorada. Vale, tiene muchas balas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Magnífico! No tiene ayuda de tiro, es lo malo. Pero la hinchada a puntos que me acabo de hacer también es espectacular, ¿eh? Queda uno, yo creo que lo voy a matar. Va sin cabeza ya, va sin cabeza ya. Cuestión de tiempo. Bueno, la viuda. ¡Hola! Venga, pa' casa. Y a pagar. Llévame para... ¿Hasta dónde me retrocede? ¿Vale? ¿Qué cojones acaba de pasar? Hola, hola amigo, ¿te has dado cuenta que ahora ya tengo un montón de balas, ¿no? ¿Te has dado cuenta, no? Bueno, en caso de problema... Claro, un par de viudas aquí quitan mucha tontería, ¿eh? También te lo digo. Y en caso de problemas, se saca esto, se tiran un par de viudas más. Perfecto, se recoge esta, se tira otra viuda, se siguen matando, se tira otra viuda, se recoge esta... Seguimos matando. Se tiran dos viudas más. Bueno, con esa sobra. Tenemos un por dos. Me llevo esto y esto. Tiramos otra viuda. Para todos aquellos tardíos que lleguen. Me cae otra. 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 ¿Cuánto por dos? La hinchada ha sido bastante elegante. Un par de viudas más. Recogemos otra. Es muy frenético. Es que es un no parar. Otra viuda. Vale, relajamos. Dejamos que entren. A ver si nos suelta alguna más. Ojo, el dinero que llevo. No, hombre, para atrás, no, macho. Vamos, hay que avanzar. Hay que avanzar. Vamos. ¿Dónde está el final? ¡Oh! Doble tiro. ¡Qué bonito! Y pago otra. ¡Vamos! Pillamos la esquina. ¡Wow! ¡Huevos de dragón!
¡Qué dineral! Cuida el doble tiro. Cuidado, no me aparezca ninguno en la espalda, que es el mejor spam de la historia. Tal cual. Aquí me quedo, hasta que tenga, yo que sé, 100.000 puntos. Recargo. Ah, muy bien, muy bien. También te digo que pocas bananas. Calavera. No creo que me dé tiempo a matarlos a todos a cuchillo. Munición. Podría haber tirado un mono. Es que teniendo calaveras como... es innecesario. Muy buen spawn. O sea, de verdad, cojonudo. También te digo que el único problema que veo cuando salgan los bichos, los bosses, me van a spawnear muy cerca. Cuidado, que no me vayan quitando tantas viudas, que yo me rayo. Limpieza rápida, máquina de muerte, la vamos a utilizar. Esto mata, ¿eh? Tengo otro Kabun. No voy a pagar, ¿eh? Muérete. Vale. 12.180, no sé dónde está el final. Es que yo creo que hay que seguir avanzando por ahí. Creo que ya estoy cerca. Hay que llegarla hasta acá. O sea, hay que llevarla hasta aquí, ¿no? Balas tenemos a tope. Vale, bueno, ronda. Esta ronda es un regalo. Cuidado. Cuidado, regalito. Mira lo que me ha dado. Mira lo que me acaba de dar en ronda de bonificación. El juego está conmigo hoy. Ojalá frenarte, tío. Ojalá frenarlas. Voy a tirar a ver si consigo un arma que tenga ayuda de tiro y que sea decente. Sería la hostia. Esta hace daño, ¿eh? Bueno, la MP40 también tiene que hacer más daño que la hostia. Hostia, no sirve. Bueno, a ver, ¿el cambio ha estado bien o ha estado mal? No lo sabremos nunca, ¿verdad? ¿Y dónde está el boss ese raro que va andando por ahí? Míralo. Voy a matarlo antes de petar la araña. Queda munición. Toma en el pecho. Bueno, solo de queda munición igual te lo has inventado un poquito. Hola. ¡Ah! ¡Ah! Pues mirar, es que, o sea... de ahí se llama Lucky Sorry. Suerte, perdón. No, algo así. O disculpa la suerte, o no lo sé. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esta partida ha sido, a comparación con otras, hiper fácil. Pero, de verdad os lo digo, súper fácil. Me ha dado una Regan, me han robado una kill de primeras. No sé el daño que tiene esto, También te lo digo, estoy un poco rayado. Igual, a ver, voy a tirar un mono. No me toquéis. Vamos a aguantarlo. ¡Ya! Madre mía. Maravilloso. Vamos a tirar otra. Y otra. Y otra. Y a recoger beneficios. Bueno, casi nada. Ah, que viene un padre. Un padre que viene. Que viene, pero que está más muerto que muertín. ¿Vale? Nada, o sea. Ah, que tiene yo de tiro también. ¡Guau! ¡Qué locura, chaval! ¡Aimbot! 23.000 puntos, Yo creo que puedo llegar al final. Claro, como me digan, tienes que pagar 45 millones de euros, pues igual nos rayamos. Tío, la mira es como que me aleja muchísimo. Otra viuda por aquí. Tranquilidad, no pasa nada. De verdad, es cuestión de ir frenándonos. Ya no quedan. Pues nada, a cuchillo. Vosotros. A ver, aprovechando. A ver si puedo dejar uno de estos tullido. Vale. Apagar. Apagar. 5.000 pavos. A ver, señor árbol. Yo entiendo su facilidad, ¿no? Para reproducirse. Y hacer el amor. Que cuánta vida tienes. Coño. Nada, con la MP40 es otro nivel, ¿eh? Cuidado, que me tocas al señor y me lo enfadas. 3.500. Otro más. ¿Qué cojones? Bro, es broma, es broma, es broma. Es broma, siempre fue broma, tío. Para. Yeah. Cuidado. Cuidado, no me gustas.
No me gustas nada, o sea, pero nada. Te lo digo, corres muy raro. Hay que matar a ese señor ya. Se ha caído. Oye, ¿qué cojones, tío? ¿Qué debo hacer? ¡Me da mucho miedo! Brother, brother. Que no sé si le hago daño. No sé si tengo que llenar algo. O tengo que ir para allá arriba. De verdad os lo digo, no sé qué tengo que hacer. Pero tampoco tengo tantas balas como para estar aquí pasándomelo de puta madre, ¿eh? Pinta un poquito feo. Pinta feo. Tengo la caja. Ya viene. Una munición me vendría. ¿Eh? Munición. Tranquilo, tranquilo, respira. Respira, wow. Oye, que tira un mono. ¿Pero que tira un mono? Putos bastardos. Ir a por el mono. No sé dónde le tengo que dar. Si en la chepa, en la cabeza. Otro. A su pala, nene. Vale. Vale. ¿Otra munición? ¡No veo nada! ¿Pero qué pasa ahora? ¡Hala, qué hostia! ¡Brother! ¿Cómo que Hulkenstrangensen? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Puto! ¿Qué hace unos? ¡Un Hulk! ¡Hay Hulk! ¡Y una mierda! Esto es un engaño. No, no, está disparando, está haciendo cosas, ¿eh? Hace cosas, hace cosas. Cuidado, no me gustaría a mí encerrarme. No veo nada, no veo nada, ¿eh? Tal cual, no veo nada. No sé lo que está pasando aquí. Madre mía, el Hulk. Madre mía, el señor Hulk. Qué bestia. Bueno, a ver, mientras vaya juntando de esta manera tan prodigia, yo creo que les puedo seguir haciendo daño, ¿no? No sé si llevo escudo, no sé lo que está pasando. Tengo un mono, creo que va a ser buena idea tirar el monito y disparar al mejunje. A ver, buen hombre. ¡Qué hostia! Cuidado, voy rojo, I'm red right now. Cabún, 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 cabún. Mono. Mono. Cabún. ¡Ah! ¡Oh, en la cara! Quítate. No eres tú el peligroso. ¿Es ese señor? ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío, con la vida? Dale, dale. Creo que le tengo que dar con balas, bro. Viene muy rápido. A ver. Ahí. Perfecto. Sí, sí, sí. Es con balas. Es con balas. Le hacen más daño. Cuidado. Cuidado, amigo. Parece que se ha enfadado, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que me está viniendo? O sea... Bro, llevas ya muchas balas, ¿eh? Yo considero que va siendo hora. Ahí está. Una buena petada. Una munición de puta madre. Creo que no quedan. Bueno, se ve que no quedan, siguen saliendo. ¿Tengo que pagar algo aquí o qué? ¡Vamos! ¡Por fin! Tercer vídeo de este mapa. Nos lo quitamos de encima. Os dije en el segundo que el tercero era el vencido. Bien, he venido con la mentalidad. Buen mapa, de verdad, muy bueno, pero también hay que decir, depende mucho de la suerte, o sea, no tiene nada que ver la dificultad del día de hoy con lo que pasó el último día y obviamente no sabemos el mapa. ¡Chavales! Like favorito para más vídeos de zombies. Nos vemos, gracias por haber estado, mil besos y hasta la próxima. Suscribiros todos. Adiós. Road to 3 millones. Al lío.